¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenido. Armando el programa del día de hoy. Gracias a Dios pudimos culminar de la mejor manera todo el equipo camino al Alto del Colorado. Realmente fue una etapa para alquilar balcones. Hubo ciclistas que estuvieron a la altura de la circunstancia, otros que se esperaba más y no se llegó al nivel esperado. Bueno, esto lo vamos a compartir durante un poquito más de una hora en el día de hoy. Roxana Karina Mangue, ¿cómo le va? Bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal, Fabián? Profe, todas las compañeras en la sector técnico, a los televidentes. Buenas noches, aquí estamos en Canal 35, Grupo El Sonda, Ciclismo Total. Como todos los días, hemos estado llevándole a cabo a todos ustedes las distintas etapas de esta Vuelta Internacional a la provincia de San Juan. A medio motor estamos por aquí para que podamos disfrutar de esta linda etapa, la quinta ya, ¿no? Y se nos va yendo la vuelta, la etapa reina, Camino al Colorado. Así es que los invitamos a que se queden y permanezcan allí frente a la pantalla para que disfruten de más cerro como lo hicimos en Valle Fértil. Totalmente es así. Tenemos imágenes para que no se las pierda, para que se quede sentadito ahí frente al televisor compartiendo con todos nosotros este programa de Ciclismo Total por acá, Canal 35, Grupo El Sonda. Federico Alfredo Funes, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas noches. Fabián Seguín, Roxana, ¿cómo le va? Oh, excelente, excelente. Más IVA. Mejor, entonces sí. Vamos entrando en la parte final, la de hoy, la más esperada por todos, ¿no? Porque, bueno, define algunas cosas, veremos si son ya determinantes para lo que queda. De la vuelta, 155 ciclistas estaban en condiciones en realidad de largar en la jornada de hoy. De los 167 que largaron esta edición 37 de la vuelta, bueno, quedaban 155 para continuar y disputar los 169,5 kilómetros dispuestos para la jornada de hoy. Profe, ¿cuántos fueron los ciclistas que se pusieron en marcha? Hoy. No, el primer día. 167. ¿Y quedan 155, o sea, quedaban hasta la largada de hoy, estaban en condiciones de largar. 12 ciclistas no estaban. Exactamente. Bueno, perfecto. En la mañana de hoy, Fabricio, Jesús, empezaban con notas de protagonista en el departamento San Martín. Allí charlaban con Miguel Álvarez, el ciclista que en algún momento estuvo de líder de meta de montaña. A ver qué le decía a los chicos en la mañana de hoy. Miguel, del seleccionado de México, ¿cómo te sientes para este día? Pues ya nos sentimos un poco más recuperados para esta etapa. Va a ser una etapa bastante dura y pues habrá que ver cómo se sienten las piernas para afrontar la etapa. ¿Cómo te está yendo hasta ahora en esta vuelta? Digo, para hacer el arranque de temporada creo que las piernas van bastante bien y creo que pues con el paso de los días se han sentido mejor. ¿Qué objetivo tenés vos, tanto personal que con el equipo? Pues bueno, de entrada era venir a hacer un buen papel, te comento eso, el arranque de temporada, pero pues digo, al final también teníamos que venir a hacer un buen papel y pues tratar de buscar alguna protagonismo para el equipo. Bueno, ahí está la palabra del mexicano Miguel Álvarez. Charlamos también, Roxana, con el peruano Alonso Gamero. Alonso Gamero, que no tuvo una buena... Ayer le fue muy mal. Antes de ayer. También sí. Le fue realmente muy mal, muy lastimado. Terminó la etapa de Hachal. Pero puede continuar. Puede continuar. Incluso terminó en el día de hoy. Charlamos con el peruano Alonso Gamero Zúñiga. También charlaba con los chicos en la mañana de hoy en el departamento San Martín antes de ponernos en marcha. Alonso, ¿cómo te sentís para el día de hoy? Bien, adolorido de la caída, pero creo que hemos recuperado bastante y esperemos que el cuerpo responda en la subida. ¿Qué esperás para tanto esta etapa y a las que quedan? Nada, que ahora con la caída que el cuerpo responda bien y poder terminar la vuelta, que es lo más importante ahora. ¿El objetivo que traes es ese o otro en particular?
No, tenía un objetivo de demostrar que estaba andando bien en la subida, pero la caída me ha quitado muchas posibilidades de mostrar todo lo que me preparé, pero nada, vamos a seguir dándole. Ahí charlamos con Alonso Gamero Zúñiga, que el año pasado hizo 2 meses con la agrupación Virgen de Fátima en la provincia de San Juan, de cara a lo que era la Vuelta a la Provincia y otras competencias más. Me acuerdo que debutó en la doble Chepes. Y también después corrió el Panamericano, que se hizo acá en Avenida de Circunvalación, para su selección, para Perú. Pero también charlábamos, Roxana. Más notas y, por supuesto, escuchando la palabra del intendente, el anfitrión, en este caso, Cristian Andino, allí en el departamento de San Martín. El intendente decía a los televidentes de Canal 30. Estamos junto al intendente de San Martín. ¿Cómo estás viviendo esta fiesta? Bien, con mucha alegría. La verdad que tener el mejor ciclismo del mundo acá en San Martín es una gran alegría y un gran orgullo. Felicitar a cada uno de los organizadores por esto hermoso. Felicitar a nuestros ciclistas. La verdad que el espectáculo que dan es increíble. Es un deporte muy sacrificado, de mucha pasión. Así que muchas felicitaciones a ellos. Y bueno, espero que les guste el departamento y que para nosotros desde San Juan, San Martín, poder salir al mundo me parece increíble. ¿Usted en especial tiene algún candidato en esta vuelta? Yo soy muy fanático de los que nos visitan de afuera, soy muy fanático de Nairo Quintana. Siempre veo el Tour de Francia, el Giro de Italia cuando puedo, y la verdad que soy fanático de él, ¿no? Ahí está la palabra del intendente Cristian Andino, que bueno, estaba muy contento por recibir en su pueblo, en su departamento, a su ídolo. Porque incluso para el Día del Periodista Deportivo, o el Día del Periodista, que nos invitó a desayunar en un café en el centro, donde bueno, todos los años nos regalan un souvenir, siempre con su gente en la área de prensa, ya preguntaba el intendente, ¿va a venir este año Nairo Quintana? Me he enterado que va a venir Nairo Quintana. Bueno, estaba emocionado, motivado y quería que Nairo Quintana estuviese en su departamento y estuvo. Se habrá sacado fotos, me imagino. Se dio el lujo de poder estar en su departamento, en tener en su departamento San Martín, a la estrella Nairo Quintana, el colombiano del Movistar, que también, bueno, hizo una buena competencia en la mañana de hoy. Pero vamos a ir compartiendo imágenes de lo que pasaba en la mañana de hoy, camino en la largada en el departamento San Martín, en el circuito, la previa, y también, obviamente, encarando el departamento de Angaco, pasando, obviamente, largando en San Martín, Angaco, Albardón, y ya entrar en el departamento de Uyún, pasando por Uyún, camino a Iglesias. Había que despertarse temprano en la jornada de hoy, como ya fue camino a Valle Fértil, Hacha al Valle Fértil, pero hoy era este rumbo, la etapa reina, el Colorado, la que todos quieren estar presente, disfrutarla, y la previa, por supuesto, el registro de firmas, y aquí estas hermosas máquinas, estas bicicletas que muestran las imágenes para de cada uno de los equipos, ¿no?, que han traído cada uno este material tan bueno y tan hermoso, que ya son y tan 2019. Valioso. Y que ya son 2019. Totalmente, que ya son 2019 y por supuesto el valor que adquieren estas máquinas y por supuesto que ya han podido estar corriendo estas máquinas edición de 2019 y sobre todo en la provincia. ¿Qué tal? ¿Qué cholulo el Cristian Andino este, che? Okay. El intendente, más que nada. Allí la Delphi o la Selfie, como todos se acostumbran, con el secretario de Estado de Deporte y por supuesto el Fondo para los Ciclistas y el VIA con este hermoso momento de los papelitos picados al aire y se ponía el bio oficial directamente. Y automáticamente se ponía el bio oficial, se hacía un corte de 9 hombres que iban a tomar diferencia con el pelotón mayoritario, pero automáticamente a los 2 kilómetros ya estábamos en fuga, profe. Exactamente, 9 hombres, Octavio Dotti de Italia, José Martínez también aparecía ahí, quien lideraba las metas sprinter, hasta antes de arrancar, que seguramente con esa intención porque apenas se comenzaba había también una emoción. Víctor Arroyo aparece también, Víctor Arroyo, decía el argentino, el sanjuanino, Adrián Richese también estaba en esa fuga, Nelson Soto, otro de los que formaba parte de esos escapados, Daniel Lucero, Matus Stosek, el eslovaco, y Gerardo Tibani, eran los 9 hombres que estaban en esa fuga de ciclistas apenas comenzada la etapa y que rápidamente lograban tener una considerable ventaja de 3 minutos aproximadamente con respecto a los perseguidores. Íbamos a hacer lo que es la calle Nacional, Eva Perón,
Claro, Rawson, Nacional, Eva Perón, o sea, primero Sarmiento. No, Sarmiento. Exactamente. Nacional, que es Eva Perón ahora. Rawson. Cruz Godoy, nuevamente Sarmiento, para girar a la derecha y buscar el departamento de Angaco, pues por donde estamos transitando en este momento, por calle Eva Perón, buscando lo que es calle Ontiveros. Y ahí vemos los 6, no son 9, son 6, que son los que marchaban en el segundo lugar. Estos son los de segunda posición. Sí, sí, exactamente. 6, que eran Orlando Garibay, el mexicano, Cristian Montoya, que vamos a ver que va a ser protagonista durante toda la jornada, el número 6, el colombiano. El 192 es Kevin Castro, y el que vemos ahí, o el que veíamos ahí, es que lo vemos ahora nuevamente, el 193, Facundo Catapán, que ha sido protagonista en más de una de las etapas de esta vuelta, el 125, el otro que nos faltaba nombrar es Giovanni Pedretti, el italiano, los 6 que iban en busca de los 9 de adelante. Acá ya estamos buscando los calles de La Laja y Ruta Nacional número 40 para empezar a enfilar, Roxana, lo que es la altura del Villicum. Totalmente, así es, ya abandonamos el departamento de San Martín, buscábamos la tierra linda de Angaco y, por supuesto, luego el departamento de Albardón y así internarnos en Ruta 40, camino al Villicún, por supuesto, todo lo que restaba todavía, ¿no?, para darle la continuidad. Pero como ustedes observan, una mañana muy agradable, bueno, en la provincia de San Juan, estuvimos llovizna durante prácticamente toda la noche. ¿Andaba llovizna ahí en la carrera? Sí, 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 sí. Siempre está aportando. Y bueno, amaneció una mañana fresca, fresca en decir, ¿no?, la temperatura que estamos acostumbrados, ¿no? Pero que el astro rey ya comenzaba a hacerse sentir y se venía la primera definición de esta meta sprinter donde Maxi Navarrete se aposicionaba de la primera emoción intermedia de la mañana, una meta sprinter que lo favorecía sumamente a Maxi Navarrete y sobre todo el hombre de caja rural entraba en la segunda posición, pero era bueno para Maxi porque seguía Maxi Navarrete, Maximiliano Navarrete, seguramente afianzándose y sumando puntos en la clasificación de las metas sprinter en el departamento de Angaco. Profe, quedaba de la siguiente manera conformada los 3 mejores de las metas sprinter. Sí, Maxi Navarrete ganó la meta, el casaca amarilla, líder que la defendía más que nunca. En esa meta sprint, segundo Nelson Soto, tercero Adrián Richese, era el clasificador, 3, 2 y 1 punto respectivamente para los que clasificaban allí en esa meta sprint. Bueno, la primera emoción intermedia de la jornada en la mañana de hoy. Acá estamos pasando ya, uniendo el departamento de Angaco por Albardón, por la fábrica de galletitas de Lexi, que en algún momento fue Sacetru, sí, buscando lo que es el corazón de los albardoneros, donde está, obviamente que mañana va a albergar toda la tropa, toda la caravana del ciclismo en la provincia de San Juan, que nos visitan, y obviamente la vuelta a la provincia de San Juan, en el autódromo El Villicún, con lanzamiento y con llegada en el autódromo. Pero ahora les vamos contando lo que pasa en competencia, porque estamos dejando atrás la fábrica de galletitas, buscando lo que es Ruta Nacional número 40, dejando calle La Laja, con los 9 punteros, pero acá un poco más adelante se iban a sumar los 6 hombres de la segunda posición y se iba a ser un grupo de 15 pedaleros que iba a encarar el resto de la etapa en esta mañana del día viernes, camino al Alto del Colorado, en el departamento de Ingresia. Acá ya estaban los 15 hombres juntos, porque salíamos de calle Sarmiento en Ruta Nacional número 40, girando a la derecha y buscando lo que es el Villicum. Una mañana hermosa que el público salió a la vera del camino para aplaudir a estos grandes de la ruta y estos 15 que se pusieron de acuerdo y nadie realmente mezquinaba, nadie mañoseaba así en este término porque era una redonda permanente y esto es lo que les favorecía a tener un buen ritmo y sobre todo más allá que cuando se arma un corte en el fondo se detiene, ¿no? Porque los ciclistas dejan hacer esta fuga. Es así lo que acostumbra el ciclismo europeo, el ciclismo profesional, correr de esa manera. Pero bueno, otros sacaban un buen rédito de esta fuga porque el propósito es si no se puede ubicarse bien en la clasificación general y mantener esa diferencia y llegar con esa diferencia, al menos buscar las demás disputas, ya sea metas de sprinter o metas de montaña y seguir bonificando también. Pero tenga en cuenta en esos 15 el número 6, profe, justamente que lo tenemos en imágenes, número 6 del equipo Medellín. Va a ser fundamental. ¿Qué laburo de este pedalero compañero de uno de los candidatos como era
es Oscar Sevilla. Cristian Montoya. Me encanta, me encanta. Como siempre, nuestros camarógrafos, excepto algunos, pero nuestros camarógrafos bueno, hacen pero algunos buen trabajo. Que estamos, algunos que están aprendiendo. Ya pasaron varios años y todavía no aprenden. Y lo señalan, no sé. Bueno, acá los 15 hombres que dejaban atrás el autódromo El Villicún en este tremendo badén, se metían y por supuesto ya para virar o girar hacia la derecha y buscar lo más alto de la antena, donde se iba a venir también la meta de montaña. Ahí está trabajando, obviamente, en las imágenes Walter Jesús con Oscar Gómez, Oscar Alfredo Gómez, más conocido por el Pajarito Gómez, en la Corben, que realmente se portó en la vuelta de la mejor manera. E incluso todas las movilidades, todas las motos que usan, comisarios, también la prensa nacional e internacional que no tienen movilidad que les provee la organización, sí, señor, son todas motos, 220, 250 y 440. Realmente he visto que le han dado linda hacha también algunos a las motos Corben y han respondido de la mejor manera. Andan muy bien con Corben, además nosotros también estamos muy bien elegantes y vestidos con Basic, así que un beso grande para Cecilia, para Sony especialmente. Ahora se vino bien, nada que ver con la noche. Bueno, no, antes de anoche, acuérdense que anoche no estuvimos, antes bueno, de anoche. Anoche, cuando llegamos no del nos barrio. Permitió el tiempo, pero la ropa deportiva también la puede adquirir en Basic, así que beso grande para Ceci, para Sony, especialmente quien nos elige allí toda la indumentaria, ya sea formal, informal o deportiva, en el local 8, Paseo del Sol, Rivadavia, entre Tucumán y Rivadavia. Bueno, Basic. Basic. Bueno, vamos a... publicitando en este canal, sin duda que... El año que viene, desde el primer programa, si estamos, obviamente, ¿no? Si nos dan continuidad, Basic estará con nosotros. Sin Vamos duda. A ir a la primer pausa, 22:31 en todo el territorio argentino. Ya volvemos con más ciclismo total, con más etapa reina. Vuelta internacional a la provincia de San Juan. Cuando podemos soñar y proyectar un gran futuro, cuando el trabajo rinde frutos, hay motivos para celebrar. Queremos que la esperanza, los buenos deseos y las grandes obras nos acompañen el año que viene. Paz en esta Navidad y un feliz 2019 para cada uno de los vecinos. Nuestro querido Rawson, el hogar de todos. ¿Cuáles son las cosas que nos hacen chimberos? Nuestro modo de vida y nuestras costumbres, nuestro día a día, las actividades que con tanto orgullo nos gusta disfrutar. Ser chimbero es disfrutar de nuestra historia, nuestros lugares y las múltiples expresiones que nuestra gente lleva a cabo con pasión. Somos nuestras agrupaciones gauchas, somos la danza, el trabajo de artesanos y la belleza de nuestra música. Porque creemos que la cultura de un pueblo refleja su esencia más profunda. Así, entre mate y mate, los chimberos crecemos, nos expresamos, pero por sobre todas las cosas, soñamos.
Padre Ceferino ilumina el caminar y vuelve nuestros sueños realidad. Tierra honesta de buen vino, bendecida por el sol. Que vuelve a crecer, que vuelve a brillar. San Martín, juntos volvemos a soñar. San Martín, juntos volvemos a crecer. San Martín, juntos volvemos a soñar. Juntos, San Martín, volvemos a crecer. Se vienen las fiestas en India y Gian Center. Hay una bici para cada uno. Calidad y variedad para todas las edades. Bici para niños, 2.579 pesos. Amador garantiza. Elegí bicicletas India en Mitre y Rioja o en Gian Center, Avenida Rioja, frente a la Escuela Güero. El progreso no se detiene. Con un avance del 95%, continúa la obra del sistema cloacal en Villa Cabecera. Más de 800 conexiones domiciliarias nuevas que van a permitir una mejor calidad de vida a los vecinos. Además, seguimos en marcha con el gas natural. 1.400 usuarios frentistas se beneficiarán por primera vez con una obra importantísima para 9 de julio. Asfalto en Chacritas, Fiorito y en Villa Cabecera. Iluminación LED en plazas principales, calles y paseos. Y en viviendas, estamos con un gran proyecto con el que más de 200 familias gozarán muy pronto del anhelo de la casa propia. Mejorar la calidad de vida para todos los vecinos. Ese es nuestro compromiso. Primero, la gente. Municipalidad de 9 de Julio. Doctor Gustavo Núñez, Intendente. Camino después del departamento de Albardón, buscábamos lo que era la zona de Talacasto, donde íbamos a girar a la izquierda, dejar la ruta 40 para tomar ruta 510, camino a lo que es el baño de estábamos en el parador de Talacasto, después girar a la izquierda por ruta 510, buscando los baños de Talacasto, el derivador que va a Calingasta o el que sigue para Iglesia. Todo esto es el recorrido que hacíamos en la mañana de hoy mientras seguimos compartiendo más imágenes de la etapa reina de la Vuelta a la Provincia de San Juan, etapa al Colorado que se ponía en marcha en el departamento de San Martín. Así es, bueno, ya lo habíamos mostrado, todo el pasar de Badenes y sobre todo buscar la zona de la antena del Villicún. Y, por y el supuesto, librito. Y el librito. El librito. El librito. Con los hombres que ya estaban arriba. Y aquí recién apareciendo el paso del lote, la misma toma anterior, pero era para los punteros. Ahora esta toma es para el lote que viaja. Profe, ¿cuánto era aproximadamente esta altura, la diferencia de tiempo, cuando salíamos a la ruta nacional número 40? Bueno, ahí ya era importante la diferencia. Era, no recuerdo exactamente en ese lugar, pero 5 minutos. Debe haber andado. Sí, sí. Llegó a ser superior. Lo máximo que tuvo la fuga. 9:20. 9:20. Y bueno, y sobrevivió un solo ciclista de esa fuga, ¿no? Claro. De los 15. El 6. Ya se está almorzando la serie. Bueno, pero si la gente ya lo sabe, eso. Le estamos contando que se sobrevivió a lo que fue la fuga, ¿no? Cuando estamos a la altura de ya dejar los Badenes en el departamento Albardón. Y acá, mire la cantidad que lleva de termos ese ciclista para sus compañeros. A ver quién es.
¿Qué número es? A ver, 26. Es del Quick Stick. Beth Bacock. Y ahí está justamente su líder, cerrando Julián Alaphilippe. Me fallaste. Álvaro Hobbs también estaba ahí. Maxi Richesi un poquito más adelante por el lado de la izquierda. Y se viene la zona de abastecimiento. La de avituallamiento. Para nosotros, abastecimiento. Ah, tenemos una de avituallamiento. En un acto de desprendimiento. Tenga cuidado con el bolsín, no se le vaya a enredar en el micrófono. Y en un acto de desprendimiento después de muchos años, la señora Roxana Karina Mangue ha pagado una... Zona de avituallamiento. Para nosotros. Profe, hay que anotar el día ahora, ¿eh? Es importante también... la colaboración de los compañeros. No se crea que a todos nos va a tocar también después. No, no, quédese tranquilo. ¿Usted dice por Federico? No, el lunes que viene. El lunes que viene, claro. Ah, bueno, o sea, el lunes no tenemos. Claro. Pero bueno, ah, zafó, profe, el lunes no. El domingo terminamos. Ahí me toca a mí. Mañana, Luis, sí, mañana. Bueno, acá estamos con el tren de la Boulage, el transportista de Puerta de Cuyo y también del Sindicato del Plástico, conducción Rolando Manzanelli. Un saludo para Rolando, que hizo muchísimo en esta temporada por este equipo, y también a don Mario González, que el año que viene se viene para tirar la casa por la ventana. Vuelven los tricolores, vamos a ver. A ver, le prometo a usted Federico, a usted Rosana, que si lo encontramos a don Mario entre mañana y el domingo, la dupla ganadora, le va a hacer una nota a Mario González para que lo confirme el dato. Bueno, para Mario González un saludo especial, la verdad que nos pone muy felices y contentos, sobre todo que siempre ha sido una familia que le ha aportado al ciclismo, a los ciclistas. De cuando era el transporte de la Unión, ¿no? Sí, señor. Muchos años junto a su familia. Mire, esta es la manera que eligen algunos ciclistas para descender. Vale, estábamos bajando el Villicum. Claro. Y acá íbamos en busca de la meta sprinter, profe. Íbamos en busca de la meta que iba a ser en Talacasto. Sí, en Talacasto. ¿Le digo quién ganó ahí o esperamos un rato? No sé si la tenemos porque, bueno pero, por ahí era tan grande la diferencia del puntero y el pelotón mayoritario. Si bien el pajarito, Oscar Gómez, aceleraba la bajada de la telemoto, pero no era fácil volver a conectar los punteros, ¿no? Ese que toma el bolsón. Maxi Navarrete. Sí, señor. Justamente hablando de metas sprint, camiseta totalmente amarilla para él porque llevaba el maillot de líder justamente de metas sprint. Había ganado la primera y bueno, defendía bastante bien, ¿no? Esa camiseta, por lo menos hasta el momento en la carrera. ¿Cómo se nota que anda bien la bajap de San Juan Bike? Porque es muy rápido el andar pasando por el pelotón mayoritario. Es una Corben. Claro. Y bajada Corben. Eso te lo puede encontrar en San Juan Bay. Sin duda. Bay lo busca a Gustavo, a Asio, a algunos de los muchachos. Y acá todavía estaba los 15 hombres en la punta. Qué buena vuelta que ha hecho especial. ¿Cuántos años tiene Kevin Castro, usted que tiene el 20. Dato? 20 años. A ver, es 99. No, va a cumplir los 20. Va a cumplir los 20 ahora en mayo. Qué buen proyecto de ciclista. Que es Kevin Castro, justamente de él estamos hablando, ¿no? La experiencia de Víctor Arroyo, de Soto, también de Maxi Navarrete, de Luciano Martínez, el Facu Catapán, que ha hecho una segunda parte, porque no arrancó muy bien cuando estaba incómodo en su, que no tenía su bicicleta, pero volvió a utilizar el cervelito y empezó a encontrar su andar. Sin duda, yo creo que los chicos son jóvenes, son con proyección y que, bueno, a partir de ahora ya comienzan a madurar todo este esfuerzo, todo este sacrificio, y es fundamental para todos. Pero que están proyectados y están encaminados, y eso es bueno, que puedan seguir esta conducta, puedan tener esta orientación, que se dejen orientar, que se dejen llevar por una conducta, y así, bueno, se van a ir dando los resultados, ¿no? Por ahí el resultado es una circunstancia. Sobre todo hay que proyectarse, trabajar para cierto objetivo. No, yo, a ver, en este sentido, el resultado es una circunstancia. Totalmente. Pero la circunstancia hay que seguirla manteniendo con dedicación. Trabajo, dedicación, conducta. Profesionalismo, aporte también de los...
de los sponsors para invertir en el tiempo, en la preparación. Y porque, sobre todo que el ciclista tenga un proyecto, que no se vaya a meter, vaya no un vaya proyecto, un objetivo, claro, en sí, y que se proyecte a ese objetivo y más allá de luego de los resultados, pero que, bueno, esté proyectado a un claro objetivo. No me voy a meter en camisa de once varas, no me voy a meter en esos temas, ni es mi intención, ¿no? Pero los sponsors, desde que se hicieron los equipos continentales, el ciclista se asegura el contrato anual. Pesos más, pesos menos, depende del arreglo que tenga, ¿no? Pero acá hay sponsors que se acuerdan de los ciclistas un mes antes que comience la temporada de ruta, y que es el mes de septiembre, pero acá hay que pasar lo que es el chubasco de abril, cuando termina la temporada, abril, mayo, junio, julio, agosto, 5 meses, que es donde se hace la pretemporada y donde se junta la cantidad de kilómetros para poder hacer una buena temporada de ruta. Acá, en solitario, en Talacasto, ganando la meta de montaña, profe. Exactamente. Facundo Catapam. Exactamente. El ganador de la meta de montaña, 6 puntos. De segunda categoría esa meta de montaña. Segundo lugar, Daniel Lucero, también municipal de Rawson. Buena tarea de los municipales. 3 hombres metieron en esa fuga, que sería la más importante de la jornada, con 3 ciclistas. Tercer lugar para Cristian Montaña, Montoya, perdón, el colombiano, el número 6, y cuarto para Luciano Martínez, que sumaría una unidad en esa meta de montaña de segunda categoría, por eso clasificaban los 4 primeros en pasar la meta. Volviendo, Fabián, al tema, lo vamos a cerrar, porque decías en cuanto a los ciclistas durante un año que necesitan el aporte. ¿Cuánto hemos luchado, ¿no?, para que los sponsors puedan llegar a comprender y a entender eso que siempre hemos marcado? Que la temporada y el aporte a un ciclista no es solamente 4 o 5 meses, sino es durante todo el año para que pueda preparar y, por supuesto, proyectarse, como ya lo veníamos marcando, a ciertos objetivos como son ya sea la temporada de ruta o, por qué no, también la de pista. Pero, bueno, necesitan ese aporte durante todo un año para, bueno, invertir, mejorar, recuperarse y acompañar todo lo que es, ya sea en entrenamientos, en gimnasio, en preparación y demás, lo que conforma ser parte de una preparación para un claro objetivo. Así es que, bueno, nos ponen muy felices y contentos que esos auspiciantes que han entendido a este proyecto y que, bueno, así lo están manifestando los ciclistas también. Y sin dudas que eso debe tener que ver con esto de lo que marcan algunos de los que nos visitan, ¿no? Que año a año se ve mejorando el nivel ciclístico de los locales. Los ciclistas locales uno lo puede ver en cada una de las competencias, no solamente en esta vuelta, ¿no?, que ya se entreveran entre los más grandes. No, sin duda. Profe, sí. A ver, si bien han mejorado, pero ostentablemente, el nivel de todos los equipos, sí, de la provincia de San Juan, ahora el nivel que tiene esta vuelta, sí, sí, el nivel ciclístico con los equipos World Tour que han venido y los equipos Pro Continental y los continentales que los visitan, es bárbaro. Pero bueno, vamos a seguir compartiendo con todos ustedes. 22:47 minutos en todo el territorio argentino en este día viernes, cerrando la actividad de la etapa al Colorado, etapa reina de la Vuelta Internacional a la provincia de San Juan. Vamos a un corte comercial, ya regresamos. Palmar del Lago, ruta 14, kilómetro 27 en Uyún. Palmar del Lago, un verano diferente, un lugar distinto. Palmar del Lago. Adquirí tu moto Corben en San Juan Biker, concesionario oficial San Juan.
Avenida España, 1300 Sur. En Pocito estamos haciendo el mejor departamento. Realizamos nuevas veredas, iluminación, pavimentos, obras cloacales, redes de agua potable y de gas natural. Además, seguimos invirtiendo en infraestructura deportiva para nuestros jóvenes. En Pocito estamos construyendo el futuro con la fuerza y voluntad que nos caracteriza. En Pocito hacemos. Sanjuanina ya nos cobija en sus entrañas, porque el trabajo y la lucha llaman siempre a los mejores. Esa bandera hace 7 años que está parada frente a la... Por las grandes batallas que nos ha tocado librar. Sindicato de Empleados Públicos de San Juan. El éxito de la lucha es la unidad. Rodando, rodando seguro. Tres años, 1096 días, 263.000 horas. Hicimos mucho. Trabajamos para cambiar Rivadavia. Y lo estamos logrando juntos. Rivadavia, construyendo ciudad. Compartiendo ciclismo total por acá, por el canal 35, Grupo El Sonda. Etapa reina, rumbo al Alto del Colorado. Ya habían 15 hombres de bajada de bandera. Se había disputado la meta de montaña en lo que era los baños de Taracasto. Pero seguimos compartiendo más imágenes con la etapa que empezaba a definir. Siempre fue lo mismo. Esta etapa, desde que se hace Camino al Alto del Colorado, es la etapa que termina de acomodar la clasificación general. Si bien quedan todavía dos etapas por delante, pero prácticamente es muy difícil, más con las estructuras que hay hoy por hoy en el ciclismo nacional e internacional, poder desbancar de nuevo, haber un infortunio, una caída, una rotura. Pero fíjate que antes pinchaba, por ejemplo, el líder de la general, hace unos años hablo, ¿sí? Y el equipo y el pelotón que venía trabajando, el que estaba segundo, tercero, aceleraban y buscaban. Hoy no se hace eso. Hoy tienen claros. Eso se llama código. Tienen claro. Códigos, claros códigos los ciclistas, y que bueno, lo han enmarcado a eso. Cuando hay caída o pinchadura, por supuesto, en su gran mayoría, claro, se respeta a nivel internacional este código de esperar, claro, al líder. O sea, ¿no? Lo que voy, digo. O sea, menos chances todavía hay de poder. Totalmente, cambiar, sí. La lo que han predeterminado que la carrera se pierde arriba de la bici, no sí, por sí. Caída o por algún infortunio de romper la máquina y quedar fuera de competencia o perder el tiempo, sino sobre todo por eso que se pueda disputar con piernas, así como el lindo pedaleo que lleva el municipal de Rawson. Hablamos de Facundo Catapán en solitario, viajando el dorsal 193, que buscaba un buen ritmo, un buen paso y con buena diferencia con respecto a estos hombres que viajaban en la segunda posición. Cuando ya dejábamos atrás lo que es el derivador de Cabrera de las Burras, Facundo Catapán había ganado la meta de montaña en Taracasto, iba en busca de otra meta, pero finalmente el que empezaba a perder contacto con los hombres de punta era Daniel el Paco Lucero. Daniel Higinio Lucero perdía contacto y en vez de ser
15 ya quedaban, no, en vez de ser 15 quedaban 13, porque ya se había quedado en Taracasto Víctor Arroyo, y ahora en 13 se quedaba Daniel Higinio Lucevi. Acá está el paso del pelotón mayoritario con el trabajo de los transportistas de Puerta de Cuyo y del gremio del plástico, y la gente de Movistar también poniéndole el ritmo para empezar a cortar distancia con los punteros, profe. Todavía era importante la diferencia entre los primeros y los que perseguían. En realidad, Catapán era el puntero, después venía ese grupo de 13 hombres a un minuto más o menos, después venía Víctor Arroyo, que había perdido un par de minutos, y el pelotón todavía estaba lejos, a 7 minutos 30 segundos, era la diferencia más o menos a esa altura de carrera, cuando todavía quedaban 60 kilómetros aproximadamente para la meta. Acá ya empezaba un tanto, no entraba en la escalera, un poco más atrás, Peter Sagan, Fernando Gaviria, que saben que a esto de la media montaña, y capaz que todavía no están ellos, su objetivo es allá el mes de mayo, junio, cuando venga el Giro, la Vuelta, el Tour, pero sobre todas las cosas les costaba un tanto mantenerse en el pelotón mayoritario, entonces ya uno los empezaba a ver de la mitad para atrás del pelotón mayoritario. Totalmente, porque son ciclistas que bueno, todavía no están en sus óptimas condiciones para enfrentar este Colorado que pareciese que no fuese tan temible, pero hay que transitarlo para ver lo terrible que es, y que a medida que va pasando los kilómetros va consumiendo las piernas, sobre todo en los últimos 25 kilómetros de la gran definición, pero que bueno, algunos ya a esta altura, ya que habían dejado atrás el derivador de Quebrada de las Burras, ya se sentía y ya comenzaba a cortarse el lote, y porque el ritmo es bastante importante, lo que proponía la gente de Movistar. Totalmente es así, Roxana. Vi dos ciclistas esta mañana trabajar, pero bueno, el transporte Puerta de Cuyo, lo vi muy bien a todo el equipo, ¿no?, de la agrupación Virgen de Fátima. Pero lo que hizo... Mire lo que es esto. Álvaro Hotz. Es un ciclista. Renko en el podio. Los dos, unos ciclistas. Lo que hicieron por Julián Alaphilippe. Renko, si él no lo espera a Julián Alaphilippe, hoy por hoy hasta podría haber sido él el líder de la Vuelta. Y lo que es un Nico Tibani, que el Nico Tibani iba dos ciclistas al frente, después iba tres donde iba Oscar Sevilla, y el Nico Tibani iba en ese grupo y respetó a su líder, que es Ricardo Escuela, y se quedó para darle una mano. A esta altura estábamos en la Siena, capital del mosquito, profe. Así es, dicen que habíamos dejado atrás muchas cosas. Menos mal que no hubo pasada, ni meta, ni nada ahí en ese. Me paré un ratito. Lo que se paraba, me parece que le digo la verdad, le pasaba la mano a mi brazo, mi cara, y me mataba de a 5 o 6 juntos. ¿En serio? Por eso lo vemos flaco hoy. Parece que sí, ha adelgazado algo. Algo sangre. Va a tener que ir más seguido a la Ciénaga. Si fuera así, me voy a vivir. No, yo tendría que ir para allá entonces. Acá estamos en busca de dejar la Ciénaga, obviamente, y vamos en las ruinas de Gualirán. Acá empezaba ya a estirarse el grupo, ya lo habían conectado a Víctor Arroyo, ya lo habían conectado también al Paco Daniel Lucero, y empezaba a ponerle la carita al viento a la gente del Movistar con el balito Eduardo Sepúlveda. Y los punteros cada vez quedaban menos, Roxy. Así es, se iban ya sintiendo el andar, el ritmo, y sobre todo, bueno, que estos hombres que viajaban arriba, ya quedaban 2, 4, 6, 7, 8 creo que quedaban. Sí, sí, sí. 8 hombres de los 15 que habían sido protagonistas y, por supuesto, manteniendo un ritmo, y que había que estar en la redonda para poder darle la continuidad a este proceso. Por eso es lo que marcábamos, ¿no? Cuánto... A esta altura, Roxy, ya habían 3 minutos de diferencia. Exacto. Para mí, voy a destacarlo porque me parece que muy buena actuación de Kevin Castro. Hasta de Gerardo esta Tibani. Y de Gerardo Tibani. Son ciclistas sprinter que hayan hecho un muy buen proceso en esta altura. Me parece excelente de estos dos ciclistas en cuanto a lo de Gerardo Tibani como municipal de Pocito y lo de Kevin Castro como municipal de Arnaus. Acá aparece Luciano Martínez, está junto con él también el líder de las metas sprinter, pero también estaba el número 6, profe, el del Team Medellín, que iba desde Bajada de Bandera, está nuestro escapado, desde Bajada de Bandera. O sea, apareció en el segundo lugar, el lote de 6, que conectó los claro, de 9. Claro, él no venía en el primer siempre, corte de los 9, sí, en el segundo, pero bueno, prácticamente. Pero desde ahí, arriba siempre. Claro, y acá estamos pasando las ruinas de Gualirán, acá estamos a 25 kilómetros de meta, con la bicicleta de Kevin Castro, del flechita Kevin Castro, batiéndola y indicándonos
que a falta de un minuto para las 23 horas, nos vamos a ir a un momento comercial, el último, y se viene la parte más áspera, la más linda, la que podamos disfrutar con todos ustedes de la etapa reina del Alto del Colorado Vuelta Internacional. Nos vamos con Basic, ¿le parece? Sí, por favor. Claro que sí, que puede vestir de la mejor manera a todas las damas, desde la más pequeña hasta la más grande en casa, desde ropa formal e informal, allí en Paseo del Sol. Recuerde que está en la calle Rivadavia, en la propia peatonal, entre Tucumán y Rioja, Vereda Norte, Paseo del Sol, y por supuesto en el local 8 Basic, para quedarse espectacular y espléndida con muy buenos precios. Bueno, ahora sí, no se olvide de también vestirme la gringa, no se olvide. Sí, seguro. Maribel pues, ya tiene esposo, pero la gringa no se olvide dejármela, también llevarla a base. Ya volvemos, vamos a una pausa. Cuando podemos soñar y proyectar un gran futuro, cuando el trabajo rinde frutos, hay motivos para celebrar. Queremos que la esperanza, los buenos deseos y las grandes obras nos acompañen el año que viene. Paz en esta Navidad y un feliz 2019 para cada uno de los vecinos. En este, nuestro querido Rawson, el hogar de todos. Escuchar al vecino es fundamental para saber qué piensa y qué necesita. Soy Rubén García. Trabajo junto a vos todos los días en obras que son parte de nuestra identidad, con nuevos proyectos para cada zona de Rawson, para que cada vecino tenga más y mejores oportunidades. Porque juntos, unidos, llegamos más lejos. En 2019, Rubén García, Juan Carlos Gioja. Por todos, por Rawson. ¿Cuáles son las cosas que nos hacen chimberos? Nuestro modo de vida y nuestras costumbres, nuestro día a día, las actividades que con tanto orgullo nos gusta disfrutar. Ser chimbero es disfrutar de nuestra historia, nuestros lugares y las múltiples expresiones que nuestra gente lleva a cabo con pasión. Somos nuestras agrupaciones gauchas, somos la danza, el trabajo de artesanos y la belleza de nuestra música. Porque creemos que la cultura de un pueblo refleja su esencia más profunda. Así, entre mate y mate, los chimberos crecemos, nos expresamos, pero por sobre todas las cosas, soñamos. Bendecida por el sol, que vuelve a crecer, que vuelve a crecer, que vuelve a brillar, que vuelve a brillar. San Martín, juntos volvemos a soñar. San Martín, juntos volvemos a crecer. San Martín, juntos volvemos.
volvemos a soñar juntos. San Martín, volvemos a crecer. Se vienen las fiestas en India y Tian Center. Hay una bici para cada uno, calidad y variedad para todas las edades. Bici para niños, 2.579 pesos. Amador garantiza. Elegí Bicicletas India en Mitre y Rioja o en Tian Center, Avenida Rioja, frente a la Escuela Güero. Acá, el 9 de julio, el progreso no se detiene. Con un avance del 95%, continúa la obra del sistema cloacal en Villa Cabecera. Más de 800 conexiones domiciliarias nuevas que van a permitir una mejor calidad de vida a los vecinos. Además, seguimos en marcha con el gas natural. 1.400 usuarios frentistas se beneficiarán por primera vez con una obra importantísima para 9 de julio. Asfalto en Chacritas, Fiorito y en Villa Cabecera, iluminación LED en plazas principales, calles y paseos. Y en viviendas, estamos con un gran proyecto con el que más de 200 familias gozarán muy pronto del anhelo de la casa propia. Mejorar la calidad de vida para todos los vecinos, ese es nuestro compromiso. Primero, la gente. Municipalidad de 9 de Julio. Doctor Gustavo Núñez, Intendente. Bueno, estamos de regreso en la parte final de la etapa del día de hoy. 23.06 en todo el territorio argentino. Vamos compartiendo la parte final porque empezaban a llegar las casitas blancas, empezaba a llegar lo que era la zona de Hualilán. De ahí en adelante, con un puntero a esta altura. Así número es. Número 6. Número 6, el protagonista, ¿no?, de la jornada, Cristian Montoya, el colombiano del Medellín. El equipo, bueno, que va a tener compañía en cualquier momento y van a transformarse en tres los que van a terminar en la etapa. Lo que quedó de la foga, Roxana, ¿no? Un desparramo, la verdad que usted decía, comenzaba a ver las casitas blancas, pero comienza a doler el alma en este sector. Y después de aquella curva donde viene allá las señoras policías, no lo que está el auto blanco allá detenido, sino un poquito más atrás, desde ahí es que duele el alma. Claro, que es la curva de la ruina de Hualilán. Exacto. Desde la curva de Runa Well. Por favor, la verdad que es tremendo estos últimos kilómetros, donde bueno, ahí vemos que ya a esa altura viajaba Adrián Richese, viajaba Maxi Navarrete, pero que el lote, la gente del Movistar, de parte del lote, que había quedado aproximadamente unos 30 hombres, venían viajando raudamente en busca de contactar los que estaban todavía arriba. Ahí usted alcanza a ver ese casco rojo detrás del auto. Ese es el famoso regulador. Famoso regulador, Mariano. Mariano Palacio. Mariano Palacio, que es el que regula el paso de los medios de difusión, tanto como radiales, televisivos y fotógrafos. ¿Qué fotógrafos? Hay más de 40 medios internacionales e internacionales sacando fotos. Pero charlaba acá con Mariano Palacios en la mañana de hoy y me decía que está muy feliz y contento con el proceso que ha tenido la vuelta evolucionando desde la primera edición internacional hasta el día de hoy, que quizás hay muchos detalles que se van a seguir mejorando y lo que le estaría faltando, me marcaba esto Mariano, es con respecto al horario de lanzamiento de la prueba, que es muy factible. Muy factible que la próxima edición los horarios sean entre las 9 y las 10 de la mañana en el lanzamiento. O sea, por lo televisivo. Sería la mañana. Exactamente, porque
estamos hablando de 10 kilómetros por la meta, nos vamos rápidamente, porque el horario permite a Europa 5 o 6 de la tarde estar observando la casa. Perfecto. Y el 2.45 que acompañaba al colombiano del Medellín es el ciclista del equipo mexicano, profe. Orlando Garibay, otro de los que sigue con vida después de la extensa fuga. Y acá sigue siendo Montoya el líder a falta de 8 kilómetros y ya no pierde afloja, rueda. Él no, pero el que pierde rueda ahí es el mexicano. Y empieza a retrasarse. Y detrás de este ciclista empezaban a aparecer algunos candidatos como William Anacona, empezaba a aparecer también, acá está justamente, William Anacona y el número 4 del team de Medellín, profe. Sí, el número 4, César Paredes, compañero de equipo de Montoya. Que fue protagonista también en Valle Fértil. Claro. Claro. Sí, sí. Y acá aparece William Anacona, del ciclista del Movistar. Que va y yo observé en un par de oportunidades que se tocaba mucho el oído. Y después en declaraciones a la prensa, era porque dice que le decía por escuchaba el pinganillo. Por el pinganillo que le decía Nairo Quintana que siguiera acelerando porque atrás no había pierna para correrlo. Exactamente. Que no había pierna para correrlo. Sí, mire. Directamente. Él esperaba las indicaciones de lo que le marcaba Nairo desde el grupo. Y por eso es lo que no aflojaban y... Y está Richa Carapaz acá. Exactamente. Acá aparece Richa Carapaz con el niño Oscar Sevilla, que siempre está, siempre está. Ahí está Sevilla, Richa Carapaz, Sevilla poniendo todo para poderse quedar con un lugar entre los tres lugares de la clasificación general, porque sabe y conoce el terreno del Alto del Colorado. Y Richa Carapaz también sabe que... Iba su compañero en busca de la gloria y en busca también, no solamente de la etapa, porque si picaba una buena cantidad de segundos se podía quedar con la clasificación general que ostentaba hasta el momento Julian Alaphilippe, el francés del equipo Etis, compañero de Maxi Richese. Acá están Richard Carapaz y también aparece un ciclista de México, profe. Efrán Santos, no es el que veíamos recién, es otro compañero también de la selección mexicana. Otro equipo que ha andado bien en altura, ¿no? El de la selección mexicana con un par de hombres llegando arriba. Bueno, y sigue Carapaz. Estos son los ciclistas que estaban en la segunda la posición. La segunda posición, que en algún momento iba a ser parte y se iba a sumar al menos un instante. El Nico Tibani para estos hombres, pero bueno, ya la imagen la dejábamos atrás porque se iba a venir la captura del hombre de Gerardo Tibani. Exactamente. Porque Gerardo venía de ser, mira justamente ahí, Gerardo venía de ser, estar puntero con los dos hombres. No, pero acá justamente... No, la captura del puntero ahí. Claro, acá, pero este es donde viene William Anacona. William Anacona. Y acá estamos en la parte final de la carrera, último 1.500 metros. Mire, la imagen muestra todo el marco de público en los últimos 1.500 metros. Se tuvo que hacer un control policial para que la gente no siguiera avanzando porque estaba lleno el Alto del Colorado y esperando la parte final de cómo se iba a desarrollar la etapa, quién se quedaba, si cambiaba la historia, si los sanjuaninos, Ricardo Escuela, Daniel Zamora, el Nico Tibani, Daniel Díaz, también, ¿por qué no? La figura de Nicolás Tibani, pero mire lo que es esto. ¿Hace cuántos kilómetros que le viene mostrando, cuántos metros que le viene mostrando el marco de público para esperar la parte final de la carrera? Con la cámara de Fabricio Seguín y con la cámara de Jesús Seguín llegando al Alto del Colorado. Tres hombres iban a definir la carrera, dos del Medellín y uno del Movistar. Pero tres hombres que pertenecen a Colombia, país con mucha proyección a la hora de... Cuando la competencia pica para arriba, cuando la competencia se empieza a endurecer, mire lo que es esto, al mejor estilo europeo, Roxana Karina. Totalmente, ya lo habíamos marcado. Era la etapa que se esperaba, la que nos hace transportar en que estamos en los Alpes, pero por supuesto se venía la definición de esta, la etapa reina, la etapa del Colorado con este marco de público atrapante y atrayente y sobre todo emocionado esperando la definición que quedaba así de esta manera. Ahí está la cámara de Fabricio, con William Anacona al frente, lo atacan pero finalmente se va a quedar con la gloria y con la victoria de todo
la tapa con la general y el esfuerzo de Wiener Anacona, el ciclista del equipo Movistar, compañero de Nairo Quintana, quedándose con la etapa y con este clasificador, profe. Primero, Wiener Anacona, el colombiano de Movistar, 4 horas 25 minutos 10 segundos. Allí lo vemos, el primero en cruzar la meta. Segundo, César Paredes, también colombiano del equipo Medellín. Tercero, su compañero de equipo, Cristian Montoya. Cuarto lugar para Rich, ellos todos con el mismo tiempo. A 32 segundos llegaron dos hombres, Richard Carapaz de Ecuador, del Movistar, y en el quinto lugar Oscar Sevilla, el defensor del título del español del equipo Medellín. A 45 segundos llegó Efren Santos de la Selección de México, luego a 55 segundos aparecía Alejandro Osorio y Dyer Quintana, el hermano de Nairo, a 55 segundos decíamos. En el puesto 13 apareció recién Nairo Quintana, 57 segundos. En el puesto 14, quien era líder hasta ahí, que era Julián Alaphilippe, a 57 segundos llegó Alaphilippe. Y después tenemos el mejor sanjuanino, mejor argentino también, Daniel Zamora, que llegó en el puesto 18 a 1 minuto 10 segundos. Luego vino el Mauri Graziani, hablando de los sanjuaninos, del municipal de Rawson, a 1.15. Después Ricardo Escuela, la agrupación Virgen de Fátima, 1.17, en el puesto 23. Y en el puesto 27, el Nico Tibani, también de la agrupación Virgen de Fátima, a 1 minuto 33 segundos. Bueno, nos hemos quedado anonadados mirando esa imagen. La verdad es que es espléndida, ¿no? La parte final de carrera, que por ahí la emoción de estar nosotros trabajando y demás es como no lo disfrutamos. Y por eso nos hemos quedado anonadados con estas imágenes que nos mostraba la cámara de Fabricio y de Jesús, con este trabajo impecable para todos ustedes a través de Ciclismo Total. El día domingo, cuando arrancaba la competencia en Plaza 25 de Mayo, Fabricio entrevistaba y charlaba con Daniel Zamora y bueno, y les dijo que no estaba bien, que ellos iban a ser los hombres de la suerte, los chicos de la suerte, Daniel Zamora. A ver, ¿qué le decía, confirmando que es el primer líder de la Vuelta a la Provincia de San Juan, ganando las metas de montaña? Un Daniel Zamora distendido, espontáneo y charlando prácticamente entre amigos con los pibes nuestros en la mañana de hoy. Lo escuchamos, lo vemos. ¿Cómo sentís que te fue en esta etapa de hoy? Bueno, ¿qué te puedo decir? Me estoy riendo de vos, hijo de tu madre. La verdad que, bueno, contento, ¿no? Porque tenemos la malla líder de la montaña. Hoy día, mirá, me quedé con la de argentino, así que, ¿qué te puedo decir? Contentísimo. Salió una etapa linda, una lástima que por ahí Ricardo no haya tenido un buen día porque hubiese sido redondito, ¿no? ¿Qué se siente llevar todas las mallas que tenés? Tanto líder de argentino, de meta, de montaña, mejor sanjuanino. ¿Qué te puedo decir? Satisfecho, ¿no? No me lo esperaba tanto. Por ahí el primer día me encontré que podía pelear la montaña y bueno, digo, bueno, vamos a salir a pelearla, vamos a darla por todo. Uno no sabe si por ahí va a terminar con la malla, ¿no? Pero está terminando la vuelta, hemos pasado una etapa clave y bueno, gracias a Dios, mirá, tengo tres mallas que por ahí sabía que venía bien preparado, pero no sabes qué te prepara el camino. Puedes tener muchas, se pone áspera la ruta, ¿no? Y no sabes qué te puede pasar, así que hoy día te puedo decir que estoy satisfecho, contentísimo. Bueno, ¿qué esperás para las etapas que quedan de esta vuelta? Terminar de la misma forma, que todo salga bien. Y que, bueno, nada, darle esta alegría que tengo yo a la gente de San Juan que le gusta tanto el ciclismo, ¿no? Un auténtico Daniel Zamora. La verdad que me encanta, se lo merece. Rosana, usted lo conoce mucho más que yo. Lo decíamos hoy, le charlábamos y, bueno, la verdad que la vida le demuestra la revancha, como no solamente a Daniel Zamora, sino a cada uno de nosotros en la vida, porque ha pasado distintas circunstancias en la vida, estuvo a punto de dejar de correr en bici. Por el problema de su dolencia en la espalda. Dolencia en la espalda, en la columna, luego la rodilla,
algunas otras cosas por ahí que no te acompañan y que decir, a ver, ¿para qué tanto sacrificio y hasta acá nomás? Pero bueno, ese apoyo de quienes están cerca, de su familia, y el aguante también del equipo de la agrupación. Totalmente. El aguante del equipo de la agrupación. El soporte de todas esas personas que están siempre alrededor y que, bueno, han sido parte de darle el ok, de decirle levantar el pulgar, de levantarle el ánimo y que pueda estar, sobre todo lo marcaba, su señora esposa y su familia, que son pilares fundamentales para que ese proceso lo haya podido superar y que hoy nos esté dando esta alegría Daniel Zamora. Profe, ¿cómo quedó la general? Hablaba de tres mallas, Daniel Zamora, sí. Bueno, la de montaña que ya tenía y hoy sumó la mejor sanjuanino y mejor argentino. Así que es. Bueno, para redondear eso. La general, Anacona es el líder que pasó ahora a ser el mejor de la vuelta. 16 horas, 1 minuto, 8 segundos el tiempo para él. Segundo lugar para Julián Alaphilippe, el que mandaba hasta hoy a la mañana temprano. 41 segundos la diferencia que tiene el colombiano sobre el francés. Tercero, Oscar Sevilla, el español, a 57 segundos. Cuarto lugar en la general para Valerio Conti, a 1.03. Quinto aparece Grobs Charner, a 1.13. Después tenemos en el puesto 14 a Daniel Zamora, quien veíamos en pantalla recién. Desapareció Laureano Rosa. Sí, sí, no está más. Que llegó 14 minutos hoy en la etapa y bueno, ya quedó un poco lejos. Y que en las redes sociales, Roxana, Federico, le agradeció al equipo, pero dijo que él a 14, hacia 12 kilómetros del final, perdió llegando a 14 minutos, pero no lo quiso terminar de volar, como se habla en la jerga del ciclismo, lo que hizo terminar de fundirlo el motor. Y para no poderle continuar y no poderle terminar la vuelta. Dos horas más. ¿A cuánto en la general queda Daniel Zamora de Anacona? Zamora está a 2.07. Fíjate que no es una diferencia. Si hablaríamos de ciclismo nacional. Resta, ¿no? Si hablaríamos de ciclismo nacional, te digo que se puede intentar cualquier cosa. Pero con este nivel que tenemos es bastante. Fede, Roxana, usted que la tiene un poco más clara que yo. El tema de las redes sociales, ¿cómo nos puede ver la gente? ¿Vos, Fede, tiene muchas posibilidades, sí. Pero la fundamental es la que todos siguen a través del canal 35 de Grupo El Sonda, al canal abierto, pero también la que todos, seguramente que siempre hay uno o dos en casa que entran en el Face, eso se lo aseguro. Usted nos busca en el Face. Ahí está Grupo El Sonda y por supuesto nos puede ver en vivo, profe, ¿verdad? Exactamente, en vivo a través de Grupo El Sonda, también puede ser a través de, Grupo El Sonda a través de Facebook, pero también puede ser por YouTube, descargando la aplicación, otra alternativa, por Play Store, o si no, entrando directamente a diarioelsondasj.com.ar de cualquier computadora, canal 35.1, y nos ven inmediatamente. Muchísimas alternativas para poder observar el programa. Es la plataforma del medio, ¿no? Exactamente. El multimedio. Sobre todo el Facebook, que es que todo el mundo hoy actualmente en el mismo teléfono lo puede ver. Y en Instagram también, porque hoy día 17:30 llegó Fauricio y eran las 21 y todavía estaba cargando información y la portada. Y todo esto es trabajo. Así que bueno, un besito y un agradecimiento a Fauricio, a Javier, a Liliana, a José Álvarez, que también estuvo hoy día con Franco, el mañoso de la familia, allí en el Alto del Colorado comiéndose un rico asado. Bueno, nos vamos despidiendo. Por ejemplo, me deja decir. De lo que usted quiera. Luis Ormazábal, desde Chile, nos está viendo a través de Facebook. Muy bien. María del Valle Seguín también manda saludos. Muy bien. Todo para Colombia, que nos estaban viendo antes de anoche, que nos enviaron un mensaje. Sí, sí. Y bueno, así y hoy que con tantos protagonistas colombianos. Exactamente. En esta etapa seguramente deben haber muchos prendidos. Bueno, sí, Roxy, sí. Hasta mañana. Un beso grande para todos ustedes, que la pasen lindo mañana. Mañana ya la penúltima etapa de esta Vuelta Internacional a la provincia de San Juan. La cita es para que todos nos ubiquemos en el departamento de Albardón, porque allí en el mismo escenario, el Villicún, donde será la partida, porque va a ser un giro dentro del autódromo. Y luego para salir del departamento de Albardón, desde el Villicún, hacer un recorrido por pasar por los departamentos de muchos de visita mañana, 25 de mayo, Caucete, San Martín, Angaco, nuevamente volver al departamento de Albardón para estar finalizando también con un giro, pero durante todo este tiempo que la carrera parta
hacia los distintos sectores que le estaban marcando, va a tener la oportunidad de observar en el interior del Autódromo El Villicún todo el ciclismo de inclusión. Estarán participando y, por supuesto, para que pueda acompañar este momento y se lo haga más distendido hasta que pueda llegar la carrera. Así que un beso grande para todos y será hasta mañana. El comunicado que nos llega de la Vuelta de San Juan, sábado 2 de febrero, ingreso al circuito San Juan del Villicún. El público de general debe ingresar por desvío, o sea, cuando uno pasa el parque industrial, hay una faltada. Sí, esa misma faltada lo lleva buscando el contorno del Autódromo El Villicún, ingresa por la puerta 1, el ingreso es totalmente gratuito. La apertura de la puerta número 1 del Autódromo El Villicún es a partir de las 12, pero mañana se larga la etapa 15:30. Así es, así que recuerde, va por ruta, llega, pasa al parque industrial, tiene la ruta a la mano derecha, por eso mismo va a ingresar por detrás prácticamente del Villicún para buscar la puerta 1, ya ubicar su sector, donde también van a tener sectores que va a poder comer un asadito y demás, así es que gran oportunidad para pasarla muy bien, con entrada totalmente gratuita en la jornada de mañana en el autódromo. Profe, esta mañana, ¿tiene algo más para contarme? 150. Usted siempre me sorprende, a ver, cuénteme. 153 kilómetros serán mañana los de la etapa, y no va a haber metas de montaña ni mañana ni el domingo. Claro, pues ya Daniel ya Zamora está, Daniel Zamora en Canadá. Tiene que terminar la carrera, ¿cierto? Totalmente. Está definido en este tema. Navarrete es el líder con 11 y Gerardo Tibani lo sigue ahí con 5 unidades. Y también está Zamora, que tiene 4 puntos. Creo que está 7. Y bueno, si está bien, ¿por qué no lo puede hacer? Si está bien físicamente, puede buscarlo, ¿no? Mañana la partida es 16:01. Muy bien. Y dicen 16:01 y 16:01. Esta mañana era 9:26. Profe, y 9:26, siguiendo y emulando el nombre de Ricardo Becerra. Después les voy a contar qué es lo que decía Becerra en aquellos años de cuando daba comienzo la Vuelta a la provincia de San Juan. Nos despedimos mañana, sábado, 22 horas, nos reencontramos con más ciclismo total y con la penúltima etapa de la Vuelta Internacional a la provincia de San Juan, valga la redundancia. Un abrazo para todos, nos encontramos.